Igualito, igualito se hace princesa. Ahora, vamos con estos ejercicios ya de potencia, princesita. Vamos con estos ejercicios de potencia. Ajá. A ver. Más, más, menos. Muy. Ah, yo me Profesor, es 13, este menos 13 más 15, esos este, se resta y después se pone el 3 y después se multiplica. Muy bien, claro. Lo que estás diciendo está en lo correcto. Mira, ve. Primero, estos que son signos diferentes, lo voy a restar. Entonces, esa resta, como son signos diferentes, va a ser 2. ¿Y qué signo lleva? Más, porque 15 es el mayor. ¿Ok? Listo. Resolviendo, hijitas lindas, preciosas, te va a quedar este número 2 elevado a este esponente. Sí. ¿en qué número están? Eh, ¿Qué número es? A ver, a ver, tesorito. Fíjate en el temario. En el temario, fíjate, tesorito. He mandado la imagen de la anterior, ahí nomás continúalo. A ver, fíjate, tesorito. Ay, que me recordé. Dos, dos por tres. Ajá. ¿Lo encontraste, videita. ¿Te gustaba A ver, búscalo, princesita. Era más o era por. Ya le contaste, ya. Muy bien, tesorito. Ahora, ¿qué era más era por? Esto de aquí es la multiplicación de 2 por 2 por 2. ¿Te acuerdas? 2 por 2. 4, 4 por 2. Dos, cuatro, cuatro y esta es la multiplicación así, ¿ve? Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ahí sale 8. ¿Estamos bien? Sí. Acá sale 5 por 5, 25. Y 25 por 5 es 125. Allá. Ah, Finalmente, ¿qué hago aquí, hijitas lindas? Se suma. Ya. ¿Y cuánto es la suma? Oh? Eh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yo no puedo resolver. Tiene 33 Muy bien, 133 teachers. Muy bien, tú sí sabes. Porque copio? Porque copio. Tú sí sabes por qué copio. ¿Por qué copio? <laughs> sí por qué copio? <laughs> Para chistes son buenas, mis amigas. Voy a resolver el otro. No, ¿El otro cuánto te salió? Pues intenté resolviendo. Ah, ya ya, muy bien princesa. Sí. ¿De parte qué? 5 6 7 8 9 10 11 12 7 por 7 Bastante. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Ya, continuamos, ¿ah? ¿eh? Aquí, princesita, primero vamos a trabajar estos números. Ya, entonces, como son signos diferentes, se resta. Ya, cuánto es la resta? Siete, muy bien, tesorito. ¿Qué signo lleva del mayor más? ¿Ve? Estamos bien hasta ahí. Regres, Correcto. Regreso, ya. Regreso. Y esto se convierte así: 7 elevado al cuadrado menos 4 elevado al cubo. Ahí está, teacher. 60 es la respuesta. Muy bien, tesorito. 7 al cuadrado es 49. Perfecto, princesa. 4 al cubo es 64, creo, ¿ah? ¿eh? A ver, no. 4 por 4 por 4. Así ve. Ya, eso y está. Y es 64. Es Muy bien, tesorito. Y este tiene fantasmita más. Y si diferentes. diferente, se arresta. ¿Cuánto es arrestó A ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Llevo uno. 15, 15, 15. Acá me he palteado, me he palteado. Acá es 15. Ya, ¿quién es mayor? El 64, menos. Entonces la respuesta ahí es menos 15. Menos 15. Cópiala, por favor. Eh. Ya está, tiche. Muy bien, tesorito. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Ya. Falta cuatro nomás para terminar, creo yo, creo yo. Siguiente, depende, de, ¿quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando ahí? Ya, a ver, continuamos, dejamos de hacer bromas, vamos a trabajar. Todo este valor está elevado al exponente cero, ¿a qué es igual? ¿Cómo? A uno. Claro, a ah, 1. Todo esto, teacher, sale 1. Ok. Más. Este 1 se hace cuántas mitad y te va a quedar 5 al exponente 3. Ay, 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 ay. Este 1 se hace cuántas mitad y te va a quedar 42. Ay, sí. ay, 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 ay. Entonces, te está quedando 1 más 5 al exponente 13, 125. Menos 42. Ya. Ahora suma 125 más 1, 126. Menos 42. ¿Qué se hace, hijitas lindas, preciosas? Se, se, se restan. Se restan, tú sí sabes. Entonces vamos a restar. A ver, vamos a avanzar por aquí. Vamos a restar, mi querido muchacho, 126 manas, 42, 84 es la respuesta. 84 es la respuesta. Deja de llorar, bebé, deja de llorar. Solo nos falta uno, dos. Dos nomás, ¿no? Ya, terminamos. Cuatro, 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 cuatro. Sí. Uno, dos, cuatro. ¿Cómo es eso? Así vas a contar. Uno, dos, cuatro. Así vas a contar. Uno, dos, cuatro. Listo, vamos al siguiente. Te, 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 te. Ya. Listo, cuidado, cuidado, No llores, hijita linda. A ver, acá. Mira, primero vamos a resolver nueve menos 12. Como son signos dos. diferentes, se resta. Dos. 3, resta bien, tesorito. Signo del mayor lleva es menos. Entonces, esto es elevado al exponente 1. Ahora, acá también restamos. 5 menos 11 es 6. Eh, el mayor es menos 11 y salía menos. Acá también es 1. ¡Achá! Ahora, todo valor elevado al exponente 0 es 1. Listo este 1 se hace fantasma este 1 se hace fantasma entonces te va a quedar aquí así ve menos 3 te va a quedar menos 6 más 1 así te queda <laughs> ya ahora ahora este multiplicas menos por menos más 6 más 1 Ahora, esto que son iguales, lo sumas, más siete. Finalmente, signo diferente, ¿qué se hace, hijitas lindas? Se resta, sí. profesor. Cuatro. ¿Qué signo lleva? Más. Más. El más se queda, hace fantasmita y queda solamente cuatro. La respuesta es la respuesta. Ah, ah. Profesor, Listo. todavía escuchó para el examen de res matemático ayer que no ya. No voy a hacer los números igualitos y han hecho los números igualitos. ¿Verdad? Ajá. Achá, de, repente, igual. de repente ahora también va a ser igualito. ¿ah? ¿Qué más quieres, hija? Qué bien. Qué bien. <laughs> Qué bien. Qué <Sí>. bien. <laughs> hija, me asesora. Qué bien. <laughs> Listo. Trabajamos. este está más difícil no, está fácil hijita ¿por qué te traumas? a ver vamos a ver vamos a ver ya escucha mi hijita linda preciosa mira vamos a encontrar desde A hasta C mira, mira solamente mira el dibujito miren hijito les va a gustar desde A hasta C entonces mira Voy a pintar desde A hasta C. Ahí está. ¿Cuánto es? ¿Quién se da cuenta? ¿Cuánto es desde A hasta C? ¿Pero? ¿Pero qué, desde A hasta C. ¿Cuánto es? Cinco, teacher. Cinco. Felicitaciones, hijita linda. Ganaste a las, tus dos compañeras. Ve, desde A hasta C es cinco, teacher. Muy bien, muy bien, te felicito, eh. Y desde Vas. dos hasta cuatro sumando y me da la respuesta. Seis, sumamos cinco más seis, me da la respuesta. Muy bien, princesa. Ahora aquí me pide aquí muy bien, tesorito. Eso me gusta. Cuando entiendes, eres una la gente. Respuesta 12, Ahora, de B a D, de B a D, vamos a ver de B a D. Profesor, eso no ¿Eh? hemos hecho en el boletín. Ya, muy bien. ¿De B a D cuánto vale? ¿De B a D cuánto vale? De, B a, D, ¿cuánto vale? De B a D cuánto vale. ¡Oh, ya! Y ahora, ¡seis! De B a D vale seis, ya. Entonces, lo que vamos a hacer, hijitas lindas, es desarrollar. Escuchen, por favor este 5 va a multiplicar por este 3 que está aquí ve y este 6 va a multiplicar por este 2 que está aquí ya 3 por 5 es 15 y 2 por 6 es 12 y lo que vamos a hacer es sumar estos valores entonces la respuesta es 27 esa es la respuesta Richard, eso, eso está en el boletín pero igual no hemos hecho igual no hemos hecho Ajá, no hemos hecho en el boletín. Ya, pero ahorita lo estamos haciendo, Pejita linda, preciosa. Ahorita lo estamos haciendo. Dime, dime, te escucho. ¿Quién está llorando? Está difícil. ¿Cómo que está difícil? Ahí tenemos demostrado que está fácil, ¿no? O sea chistosita, amiga. ¿De sale el 15 y el 12? ¿De dónde sale el 15? ¿Cómo, cómo? A ver, para explicarte. ¿De dónde sale el 15 y el 12? Ya, reinita, acabo de decir. Voy a llorar. Mira, tesorito. Aquí esto se está multiplicando. A ver, multiplica 3 por 5. Sí, chao, bueno, sí, bien, por favor. Ah, no, no, Vuela rápido, tesorito. Sequil, sequil, sequil. Y aquí también estás multiplicando, tesorito. Se estás multiplicando. Sequil, sequil. Ya, ¿te diste cuenta ya? Sí ya entonces linda, Ahora sí vamos a continuar vamos a continuar ok creo que me falta ¿Sí? el último y terminamos no dos faltas dos faltas vamos a este otro y muy bien? ya a ver no. a ver digitalinas preciosas no, 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 pero no ya, cuidado, cuidado. No le estén haciendo renegar a Renatita. Ya. A ver, acá, hijitos lindos. Mira, esta distancia que estoy pintando, esta distancia y la otra que voy a pintar aquí abajo. A ver, escuchen. Estas dos distancias. A ver, eh, ¿cómo son? ¿Cómo son? Son el mismo tamaño. El mismo tamaño. Muy bien. Entonces, mira, 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 mira. Lo que he pintado aquí abajo es X más 10. Lo que he pintado aquí abajo. Bien. Y lo que he pintado arriba, arriba es 12 más 6, que eso es igual a, a 18. Entonces, ambos tamaños son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, escucha, hijita linda. Voy a escribir así, que X más 10 es igual a 18, ¿ve? Los dos tamaños son iguales. ¿10 cómo va a pasar? ¿Restando? ¿Restando? Claro, ya hemos trabajado eso. ¿Y cuánto es la resta? Ocho es la respuesta es la respuesta así de super mega archi fácil que cómo te parte quién estamos bien, no? bien no? no profesor entonces 12. ajá seis se suman Claro, 12 más 6 se suman y eso es 18, princesita. 8. 8 más 10. Ya, terminamos, me falta uno, ¿no? Sí, teacher. Este es el último, listo, señorita Kirsty, este es el último. El último romántico del mundo. Ya, a ver, vamos a terminar, ¿ya? ¿no? Listo. A ver, mira, princesita linda, preciosa. Vamos a pintar lo que nos pide aquí. Mucha atención, hijitas lindas. Mira, ve. Me está pidiendo calcular el segmento de B a C. Voy a pintar, voy a pintar. Esto es lo que me está pidiendo. Esto, ve. Eso me está pidiendo, ya, señoritas lindas. Sí. Ya. A ver, escuchen, mucha atención, tesorito, mucha atención. Mira, esta distancia que vale 20, yo le voy a quitar... Me de la calculadora que se da en la figura mostrada. Ya, le voy a quitar este 12. Al 20 le voy a quitar el 12. Entonces, ¿qué significa? Mira, a ver. Significa que este, este, perdón, el 17. 17 viene aquí y le va a cortar, le va a quitar al 20. Entonces, lo que vamos a hacer es restar ahí. ¿Cuánto es la resta de 20 menos este, 17? ¿Cuánto es la resta de 20 3, menos 17? 3. 3. Muy bien. 3. Entonces, entonces, princesitas, esta parte de aquí vale 3. Esta parte de aquí vale 3. Ya, tesoritos. Ya. Ahora, esta parte de aquí vamos a restar 20 menos 12. ¿Cuánto es la resta, princesitas? Uno. No. 20 menos 12 es 8. Entonces, esta parte de aquí vale 8. Y esto es lo que nos pide que es X. Entonces, voy a hacer como ecuación digital. Muy bien, muy bien, muy bien. X más 11. Va a ser igual a 20. Muy bien. El 11, ¿cómo va a pasar? Restando. Restando. ¡Aso! Ah, ¡Qué lindas! ¡Genios son ustedes! ¿Cuánto es la resta? Nueve, teacher. ¡Nueve! Y esa es la respuesta. ¡Aso! Ah, ¡Qué lindo! Me sorprendieron, ¿ah? ¿eh? Listo, princesitas. Eh, hemos terminado, ahí vamos a quedar para que ya descanse. Ya. Listo. Pueden descansar, hijitas, pueden salir, no hay problema. Ya voy a mandar la imagen y voy a mandar el video también. Cuídense, princesita, descanse, ya está recito, descanse. No voy a descansar. Yo no voy a descansar, Cristian. ¿Será hasta que me mate?